que la situación es difícil en este lugar, se decretó el estado de sitio. Vamos a escuchar lo que mencionaba el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en torno a esta problemática y sobre este tema. Quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares de las 13 víctimas de los lamentables incidentes ocurridos el pasado viernes en la región de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. Junto a los ministros y demás funcionarios de gobierno, lamentamos la pérdida de vidas humanas y condeno este hecho de violencia que causa luto y dolor, pero también rechazo de forma enérgica la agresión perpetrada contra agentes de la Policía Nacional Civil que estaban en pleno cumplimiento de deber de garantizar la seguridad en el traslado de personas que iban a cultivar su tierra y que fueron víctimas de los vejámenes de estos grupos criminales. Quiero ser categórico en asegurarle a los guatemaltecos que las fuerzas del orden perseguirán a los responsables del ataque hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia. De momento, están bajo investigación 3 sospechosos capturados anoche en posesión de armas ilegales de alto poder. Estos hechos ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras, son obra de un grupo ilegal armado y organizado que actúa en contra de los civiles y las fuerzas de seguridad mediante la ejecución de una emboscada en la que se cometió un asesinato múltiple de hombres, mujeres y hasta niños, en total desafío al Estado de Derecho. A los tribunales de justicia les corresponderá procesar a los señalados y aplicarles todo el peso de la ley. En reunión de Consejo de Ministros, a la que he convocado en forma urgente este lunes, he solicitado la aprobación del estado de sitio para imponerlo en ambos municipios con el fin de instaurar el orden e impedir incidentes de violencia. El gobierno ratifica su compromiso de trabajar para ponerle fin de forma definitiva a la conflictividad social en ambos municipios de Sololá y devolverle la paz que tanto necesita esta región del occidente de nuestro país. El gobierno no tolerará más que los grupos asesinos actúen en impunidad.